al trasladar el punto P, menos 2, menos 2, 5 unidades al norte, 3 unidades al este y 1 unidad al sur, ¿cuáles son las nuevas coordenadas del punto P? Entonces, menos 2, menos 2. ¿Ya? Si trasladamos 5 unidades al norte, es decir, hacia arriba, estamos hablando del eje Y, ¿cierto? El eje Y positivo. Entonces debemos sumar 5 al eje Y, a la coordenada Y. ¿Ya? Después, 3 unidades al este. Al este se entiende, ¿cierto?, que es en ese sentido. ¿Ya? En el eje X positivo. Entonces a la coordenada X positiva nosotros le sumamos 3 unidades, más 3. Y después dice una unidad al sur, es decir, hacia abajo. Ya, hacia los Y negativo. Entonces es una unidad menos, ¿cierto?, hacia la coordenada Y. Entonces aquí le restamos 1. Y sumamos. Menos 2 más 5 nos da 3. Y 3 menos 1 nos da 2. Menos 2 más 3 nos da 1. Entonces el punto resultante es el punto 1,2, alternativa D.